Frente al lago Pátzcuaro, en México, se levanta el primer Centro Internacional de Educación Fundamental creado por la acción conjunta de la UNESCO, del Gobierno de México y de la Organización de Estados Americanos. Esta empresa cooperativa, destinada a satisfacer las necesidades de todos los pueblos de América Latina en materia de educación, se inauguró en mayo de 1951. En presencia de un grupo de estudiantes recién venidos de 9 repúblicas latinoamericanas, procedieron a declarar abierto el centro, el presidente de México y el director general de la UNESCO, doctor Jaime Torres Bodet. Se abría así una esperanza y una promesa para el futuro. Rodean al edificio principal las nuevas construcciones destinadas a albergar al personal y los estudiantes que van a Pátzcuaro. Un expresidente de México, Lázaro Cárdenas, donó su casa para que sirviera de sede al centro. La estación de Pátzcuaro, situada a unos 400 kilómetros de la capital, es el umbral de una aventura que durará 19 meses y en el curso de la cual los estudiantes han de descubrir nuevos métodos educativos. Porque la escuela a la que van es una escuela práctica, en que los hombres importan más que los textos. Los problemas de la América Latina son los mismos de tantos otros lugares. La mitad de los habitantes del mundo necesitan desesperadamente una educación que les permita contemplar sus necesidades más fundamentales. Por esto se llama educación fundamental a la que se enseña a impartir en el centro, de donde un centenar de estudiantes volverá a sus países para preparar a su vez más maestros que los ayuden a librar a millones de hombres de la ignorancia. Desde la terraza de la Heréndira, como se llamó siempre la casa donde está instalado el centro, su director, Lucas Ortiz, exdirector de Educación Rural en México, puede contemplar la región en la que es estudiantes. Alrededor del lago Pátzcuaro se extienden 20 aldeas, campo de experimentación donde se ensayan los métodos de educación fundamental. Hay islas de pescadores, campos donde se cultiva el trigo y otros dedicados al maíz. Y esta es la vasta sala de clase de los estudiantes. Especialistas en cuestiones agrícolas, en artesanías, en cuestiones de salud, recreo y escolar, constituyen el profesorado del centro tan internacional como sus estudiantes. Entre estos que tienen como promedio unos 30 años de edad, los hay que vienen de El Salvador, de Ecuador, de Costa Rica, de Haití, del Perú, de Bolivia, de Guatemala y del mismo México. No se trata de jóvenes universitarios, sino de maestros con experiencia, de enfermeras profesionales, de directores de escuela e ingenieros agrónomos que han venido a Pátzcuaro, elegidos por sus gobiernos, para aprender a utilizar mejor sus conocimientos y habilidades entre las gentes que más necesitan de ellos. Todos ellos se reunieron por primera vez en la que fuera sala presidencial de banquetes de la Heréndira. Allí se comunicaron unos a otros la marcha y los progresos que la educación fundamental había hecho en sus respectivos países. Y se enteraron también de las medidas importantes adoptadas por el gobierno de México para elevar el nivel de vida en Michoacán, razón por la cual se eligió esta zona para que en ella funcionara el centro. Para llegar a las aldeas solitarias que rodean a Pátzcuaro, hay que andar por caminos inclinados y sendas rocosas. Los estudiantes salen en grupos de 5, cada uno dedicado a una materia determinada. Siendo forasteros como son, tienen siempre que empezar por ganarse la confianza de las gentes a las que desean enseñar. El proceso se hace más lento cuando educador y educando pertenecen a medios radicalmente diferentes y cuando hay que vencer parapetos de timidez y de reserva. La educación fundamental empieza generalmente por la casa. En la casa tarasca las mujeres se pasan las horas de rodillas moliendo maíz con el metate, la piedra usada por sus antepasados.
Si se pudiera tener el metate en alto para trabajar, la faena sería menos dura. Esto significa cambiar costumbres arraigadas desde hace siglos, pero es una innovación que vale la pena. Un pie que soporte el metate causaría en esta casa una revolución tan grande como una máquina de lavar en otras. Para que subsistan, las mejoras deben ser sencillas. Las gentes entienden fácilmente las ventajas de guardar la ropa blanca en un estante limpio en vez de colgarla de varias cuerdas en la habitación única de la casa. Y los materiales no tienen tampoco nada de complicado. Unos tablones extendidos a lo largo del muro de adobe son todo lo que se necesita. Las tarascas, que ven pronto las ventajas de la idea, la mejoran cubriendo el estante con tela o adornándolo con un florero que introduzca una nota de color. Y como toque final, añadiendo quizá algún rebozo viejo o un zarape para cubrir la ropa. Dormir en camas sencillas, en vez de hacerlo sobre el piso de tierra, contribuye a mejorar la higiene doméstica. Las mujeres tarascas se han demostrado dispuestas a ayudar a los estudiantes de Pátzcuaro a que sus casas sean un sitio más agradable, y de esta actitud participan todos los miembros de la familia. En vez de andar atado a la espalda de su madre, el pequeño queda ahora en su cuna nueva, lejos del trajín doméstico. Y sus hermanos mayores aprenden a lavarse en el baño situado fuera de la casa. En la cocina, la dueña de casa puede preparar ahora las comidas en uno de los fogones altos, hechos de ladrillos de adobe, que los estudiantes han animado a los tarascos a construir. Ya no tiene que arrodillarse ante el fuego abierto, y además ahorra leña, porque puede calentar al mismo tiempo dos cazuelas y la plancha en que hace sus tortillas. Cuando su marido viene del campo y la familia se sienta a hacer la comida grande del día, hay ahora mesa y sillas en la casa. La nueva generación de dueñas de casa tarascas aprende los rudimentos del manejo del hogar en las alegres escuelas rurales inauguradas en cada aldea por el gobierno mexicano. Aquí se enseña el ABC de la vida, no de los textos. Hay instructores que, bajo la guía de la Organización Internacional del Trabajo, recorren las escuelas para dar a los jóvenes un oficio que les permita ganarse la vida. Este es oriundo de una aldea famosa por los excelentes petates que tejen sus habitantes. Aquí, en el aula al aire libre, dedos expertos enseñan a los novatos los secretos de un oficio transmitido de padres a hijos. Los hados asisten también a las clases dadas por los estudiantes del centro. Estas mujeres que han seguido cursos en él pueden ya volver a sus aldeas y enseñar a su vez lo que han aprendido.
Allí, sin otra ayuda que una muñeca, empiezan a dar sus propias clases de puericultura. Desde luego, no siempre han hecho las cosas así. Cuando Pedrito cayó enfermo, su madre llamó a la curandera, que tenía su remedio infalible, un huevo recién puesto por una gallina parda. Hay que pasar el instrumento de exorcismo por la cara y el pecho. La enfermedad cambia de aposento. Se rompe el huevo en una vasija, desde donde parecería ser mal de ojo. Se añaden unas gotas de alcohol. Dos palillos cruzados sobre la vasija aprisionan el espíritu. Luego, el recipiente se coloca bajo la cuna para que pueda sacar el mal que aún ha quedado aposentado en el cuerpo del niño. Pero por más palillos que se crucen, el tifus no sale de la casa. En aldeas sometidas periódicamente a una epidemia, los tarascos se han convencido ya de que el doctor y la aguja hipodérmica son mucho más eficaces que las viejas fórmulas mágicas. Pero no hay suficientes médicos para atender a todos y aquí el centro ha debido intervenir para enseñar a las gentes a hacerlo ellas mismas. A las chicas de las aldeas se les enseña la técnica de la inoculación y todas ellas quedan listas para actuar bajo las órdenes de un médico en cualquier momento. Para ello se han adherido a la campaña liberada por el gobierno de México y el centro. Esa campaña comienza observando una serie de reglas de higiene, rapando a los niños, por ejemplo, para tener la seguridad de que se verán libres de parásitos. El problema principal consiste en afianzar la salud general con el alimento y los cuidados necesarios. Hay que enseñar a las gentes a ganarse mejor la vida. Y los solares en que las escuelas de la aldea han plantado sus jardines son un campo propicio para hacerlo así. Para los hombres de la aldea, las salas de clases son los plantíos de maíz. Entre los estudiantes hay siempre un especialista en economía rural a quien asisten funcionarios de la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. Aumentar la producción agrícola equivale a trabajar junto a los tarascos desde el momento de la siembra hasta el de la cosecha. Hay que conocer sus maneras tradicionales de hacer las cosas, ver cómo roturan la tierra, cómo plantan y al acabar la estación, cómo recogen el producto de su esfuerzo. En Casas Blancas, los estudiantes han estado poniendo a prueba nuevas variedades de maíz híbrido para saber cuáles darán mayor rendimiento en este terreno montañoso. Luego se trata de persuadir a los agricultores de que rechacen el maíz pobre y guarden el mejor para el año próximo. La fruta de sus huertos ha sido de pobre calidad y por ella se han pagado bajos precios, pero siempre se puede podar los melocotoneros y acabar con las ramas inútiles. Una vez que se sabe cómo podar, el paso siguiente consiste en injertar variedades lozanas en los árboles que producen poco. Los tarascos sorprenden por la rapidez con que dominan esta técnica tras de una corta instrucción. También se ha progresado en la cría del ganado. En otros tiempos, al enfermarse de cólera un cerdo, el criador se apresuraba a venderlo a cualquier precio antes de sufrir una pérdida total. Al venir los estudiantes con sus vacunas, se levantó contra ellos una tempestad de protestas. Pero gradualmente lograron convencer a los campesinos de que la otrora misteriosa aguja hipodérmica era capaz de realizar el milagro. Estos cambios tan lentos como el paso de una yunta de bueyes puesta a arar un maizal van arraigándose lentamente en las aldeas. El centro dispone de un tractor y enseña su manejo a un grupo de agricultores. Aunque las parcelas de tierra son demasiado pequeñas para que su cultivo se haga de manera mecanizada, un hombre que sepa manejar bien un tractor es un elemento inestimable en la primavera cuando hay que llegar al suelo rico que el arado de madera y los bueyes dejan siempre intacto. El centro ha iniciado también clases de alfabetización.
ya que una de las misiones principales de la educación fundamental es la de ayudar al pueblo a ayudarse. Para hacerlo así, este tiene que aprender a leer y escribir. Mientras no lo haga, ignorará las experiencias de otros hombres y los descubrimientos de la ciencia. El espíritu práctico de esta educación se subraya en los espectáculos de títeres, en los alegres carteles y los sencillos libros de texto ideados por los estudiantes del centro. De este salen los libros y carteles especialmente dibujados y pensados para los tarascos. En las aldeas se advierte un espíritu nuevo. Hombres y mujeres han decidido que era hora de utilizar ellos mismos todos esos conocimientos. Y los tarascos se reunieron para discutir la forma colectiva de resolver sus problemas. Estaba, por ejemplo, la aldea de Surumútaro, que en vez de seguir hablando de un centro comunal, se decidió a construir uno. Y la de Arocutín, donde un grupo de voluntarios se puso a restaurar la iglesia en ruinas. Y la de Cucuchucho, cuyo problema era más urgente. A raíz de declararse una epidemia de tifoidea, el doctor Luis Emilio Pinto, de la Organización Mundial de la Salud, descubrió que aquella se debía al agua contaminada del pozo primitivo de la aldea. Con la escasez de leña de que se sufría, hervir agua era difícil. Lo que se necesitaba era una fuente nueva, un sistema nuevo, y los campesinos se resolvieron a construirlo. Con ayuda de los estudiantes del centro solicitaron el concurso del gobierno. La respuesta fue afirmativa. Si ellos mismos hacían la obra, el Estado les daría cañerías y una bomba. Y la hicieron. Llevaron las cañerías a la aldea. Unieron sus diversas secciones. Hicieron una mezcla de cemento. Luego, los obreros pusieron piedras chatas en la embocadura del pozo. Hombres y muchachos, todos contribuyeron a la obra. Y por fin, al surgir en Cucuchucho el primer chorro de agua pura, cada uno supo que el pozo era de todos y también suyo. Y los caminos polvorientos que serpentean en torno al lago se llenaron del mugido de los bueyes que acarreaban la piedra. Con esta piedra habían de repararse y ensancharse los viejos caminos que por falta de atención se habían vuelto intransitables, construir otros nuevos con que sacar de su aislamiento a las aldeas dormidas y hacer campos de recreo para los niños. Los grupos de estudiantes trabajaron con los aldeanos al rayo del sol, y volvieron a ver que la mejor manera de ayudar a la gente es mostrarle cómo se puede ayudar ella misma. Esta es la lección que todos se llevarían de vuelta a su país. Pero la lección más espectacular de todas fue la transformación de la isla de Jarácuaro. Al bajar el nivel de agua del lago, esta isla quedó abandonada entre pantanos y aguas de poca profundidad. No se podía llegar a ella excepto dando un largo rodeo. Una vez más el gobierno prestó ayuda transportando piedra para construir un pasaje que cruzara el lago. Los estudiantes del centro convencieron a las gentes de Jarácuaro de que era posible encontrar solución al problema siempre que estuvieran dispuestos a trabajar. Y los isleños vadearon el río y con sus propias manos desnudas pusieron manos a la obra.
Pero Jarácuaro quería también electricidad para tener luz en sus casas y energía en los talleres de los sombrereros. El gobierno les dijo, proporcionaremos los postes, el cable y la energía eléctrica, pero ustedes tendrán que poner la mano de obra. Era una condición lógica. Hubo que traer cada poste a la orilla cargándolo sobre la espalda, pero se contó con muchos voluntarios. Luego se echó los postes al lago y se los condujo hasta Jarácuaro, convenientemente sujetos entre canoas. Unos remaron, otros timonearon y otros se aferraron a la carga. Con toda esta suma de voluntades, los postes acabaron por llegar a destino. En la isla hubo que repetir la faena, solo que esta vez la procesión fue triunfal y el poste se transformó en una especie de trofeo. Esta vez, tanto los estudiantes como los isleños se echaron la carga a espaldas y la condujeron a su destino final. Después, el sol radiante proyectó sobre los muros de barro una nueva sombra. Símbolo del progreso de que la isla se viera privada por tanto tiempo, este obrero trepó al poste seguido por las miradas de todos. A muchos kilómetros de distancia de la isla, se movió una palanca y los cables tendidos sobre los techos de teja adquirieron vida. Se había hecho la luz en Jarácuaro. Y en más de un sentido se empieza a hacer en las otras aldeas. La luz del conocimiento y la práctica adquiridos por sus habitantes. Hay entre ellos una nueva esperanza, un nuevo horizonte de futuro. Las aldeas mismas ofrecen a los niños otra alegría. Para ellos se han hecho los campos de juego. Y cuando crecen tienen campos de deporte para fortificar la salud y la voluntad. En este sentido, el básquetbol forma parte tan integrante de la educación fundamental como el aprender a leer y escribir. Todo ello forma parte de la materia viva que se enseña en esa singular escuela de Pátzcuaro, regida por las instituciones especializadas de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos con ayuda del Gobierno de México. Pero lo que se ha hecho en el centro con medios sencillos puede llevarse a cabo también en otras partes de América Latina y constituir un eje para los hombres y mujeres.